¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Zen Framework 3, en el cual vamos a centrar nuestra atención en los formularios del framework y por supuesto también la validación de los datos, que sin duda es bastante importante. Y la idea de este video tutorial es ver todos los tipos de campos y elementos del formulario, desde un campo de texto, un campo, por ejemplo, una lista plegable, un select, pero del tipo múltiple, también cómo trabajar con multi checkbox o bien con un solo checkbox para marcar una opción de sí o no, o bien también para radio buttons o varios radio buttons. Bien, comencemos con el ejemplo, así que nos vamos a NetBeans. Bien, ya tengo importado el proyecto módulo 5, video. Acá le cambiamos el nombre. Más que nada, la idea es que haber un ejemplo distinto al que está expuesto en el workshop PDF. Pero la idea es para complementar un poco más con lo que ya hemos leído y estudiado en los documentos. Bien, vamos a ejecutar el ejemplo para que vean un poco de qué se trata. Acá tenemos el ejemplo. Si se fijan, acá en el menú aparece estudiante, básicamente un formulario para un estudiante con diferentes tipos de campos, de elementos. Acá tenemos un nombre de usuario, una dirección, un password y también un confirmar password. Acá se va a validar para que estos dos sean iguales, para que coincidan. Acá también tenemos un solo checkbox, el cual es opcional. Es si me quiero inscribir o no al newsletter. Tema favorito, por ejemplo, matemática, ciencia, arte, música y deporte. Género, hombre o mujer. Luego seleccione un número. Y acá tenemos varios radio buttons, el cual podemos seleccionar nuestro número favorito. Una lista desplegable para seleccionar un país. Y una lista desplegable múltiple, por ejemplo, para seleccionar habilidades. Bien. Ok, si por ejemplo acá no tenemos nada seleccionado y vamos a crear el estudiante. Bueno, acá valida, primero he requerido el campo nombre usuario, la clave también, y confirmar también, y también los campos para el tema favorito. El género siempre va a estar seleccionado uno u otro. Por supuesto, el suscribirse no se valida ya que es opcional. Y el resto se tiene que validar. Por ejemplo, acá podemos seleccionar varios, seleccionar un país, seleccionar el número 7, hombre, que nos gusta la matemática, la ciencia, el arte, música, deporte, me quiero suscribir y un nombre usuario, una clave, 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y creamos el estudiante. Y acá está toda la información enviada al servidor. Bien, vamos a estudiar un poco vamos a estudiar la clase formulario, vamos a estudiar la clase que se encarga de validar las entradas, que se le conoce como input. Vamos también a analizar un poco el controlador, en fin, todo lo relacionado con el ejemplo y la vista. Y por supuesto también la configuración del controlador y las rutas. Y lo mejor es comenzar con la clase formulario. Entonces nos vamos a módulos, aplicación o application. Acá nos vamos a formulario y acá tenemos estudiante.
Entonces, estudiante, una clase del tipo formulario, por lo tanto, debe heredar de send form. Form. Acá se importa, hereda de form, de send framework, y siempre dentro del constructor tenemos que crear nuestros campos. Y hay diferentes formas de crear. Como ya hemos visto en los PDF, podemos crear siempre con el método add. Pero una es a través de un arreglo que define el tipo de elemento. Por ejemplo, primero se especifica el tipo, que va a ser el tipo elementText. Acá estamos importando el sendForElement. Por lo tanto, acá usamos element y el nombre de la clase. Dos puntos, el atributo class que nos entrega el nombre completo de la clase del tipo de elemento. Luego tenemos un nombre, atributos para definir una clase o un estilo al campo en este caso input del tipo text y algunas opciones. Por ejemplo, el label o la etiqueta que va a aparecer. Colocamos como nombre de etiqueta el username y también las etiquetas al igual que el campo input. Le podemos asignar atributos, en este caso un estilo. Y pasa lo mismo con dirección. Acá estamos usando estilos para poder maquetar nuestro formulario con Bootstrap, con el framework de HTML5 y CSS3. Bien, luego tenemos password, es repetir password. Acá si se fijan es del tipo password, que es diferente del tipo text. Luego tenemos el newsletter y acá implementamos una segunda forma para poder registrar nuestro elemento. Acá estamos creando la instancia del elemento checkbox y a través del constructor se le da el nombre del campo y a través del método setter le asignamos la etiqueta o label. Le asignamos el atributo class para poder maquetar con Bootstrap, con estilos y lo mismo en la etiqueta. Atributo de la etiqueta, en este caso una clase de CSS. Luego, con el método add, se registra el elemento. Pasa lo mismo con las listas de los temas favoritos, pero acá es un multi-check, acá un solo checkbox, pero acá tenemos varios checkbox, ¿ya? Acá simplemente se define el campo, después en el controlador vamos a poblar con la información, con los datos al control multi-checkbox, al control o elemento. Bien, y lo mismo con radio. Radio, acá tenemos el género. Le damos una etiqueta, atributos y también atributos a la etiqueta. Se guarda lo mismo con número favorito. También es un radio button. Y también asignamos el label y las clases pertinentes. Luego tenemos acá un elemento del tipo select. Países. Una lista desplegable. A través del método set emptyOption nos permite colocar un mensaje para seleccionar, cuyo valor va a ser vacío, 0, 0 o un string sin dato. Bueno, y lo mismo que todos los elementos en el controlador se va a poblar con los datos del país. Luego tenemos experiencia, acá es muy similar a los países, pero acá en atributo le asignamos múltiple en true, por lo tanto va a ser una lista plegable múltiple. Luego tenemos un campo hidden con un valor secreto y se guarda. Finalmente guardamos el botón, el que es del tipo submit. Botón crear y en atributo también le asignamos una clase, un estilo. Y eso sería todo nuestro formulario. Luego tenemos la vista. Después vemos el controlador. Acá tenemos la vista. En application. Estudiante index.
Bueno, el controlador se encarga de pasar el objeto form a la vista. Siempre se tiene que preparar. Luego asignamos algunos atributos, por ejemplo, el action URL, que va a apuntar hacia la ruta estudiante, y la acción registrar. El método post, por defecto es post, así que también se podría omitir, pero lo dejamos de forma explícita. Le damos una clase para Bootstrap y le damos un role form para Bootstrap. Luego maquetamos con algunos estilos y contenedores de Bootstrap. Acá tenemos un panel con un título y empezamos a maquetar cada campo. Por ejemplo, el estudiante se obtiene el elemento, username. Y a través de la función helper, viewHelper, formLabel, vamos a mostrar el label. A través de el viewHelper, formInput, vamos a mostrar el campo. El campo que ya tiene los atributos con las decoraciones y las clases listas. Y por si ocurre un error, también con el form element error, nuestro viewHelper, y también pasamos el objeto del elemento username del formulario y se repite con cada campo. En este caso, dirección también es un form input, password también, confirmar passwords también, pero recibir o recibe newsletter es un form checkbox. Por lo tanto, acá tenemos que usar el viewHelper correspondiente al tipo del elemento. Eso es bien importante. Por lo tanto, si es del tipo checkbox, el newsletter, tenemos que usar el viewHelper for checkbox. Acá, temas es, si bien también acá en multi checkbox, tenemos que usar multi checkbox. Acá en género for radio y tenemos género como radio. Entonces hay que ser consistente con el tipo de elemento. Lo mismo, el país es un select, por lo tanto usamos un form select. Para experiencias en lo mismo y para enviar lo mismo, un submit. Y un campo oculto sería un form hidden. Entonces hay que tener cuidado siempre con los tipos de campos y usar ese mismo helper para mostrar el campo. Analicemos un poco el controlador, que es muy importante, ya que ahí se implementa toda la lógica de la validación en el método action que recibe el formulario. En este caso, el método action que recibe sería registrar action. Y el index se encarga de mostrar el formulario en pantalla al usuario. Por lo tanto, va a pasar el objeto formulario a la vista. Bien, acá tenemos estudiante controller. Hay que importar la clase. Por ejemplo, la clase del formulario, la clase que valida y la clase estudiante. Esta clase estudiante va a contener los datos del formulario, ahí cuando se envíen. Ahí después vamos a explicar un poco cómo se puebla esos datos o cómo se hidrata el objeto de estudiante con los datos del formulario. Bien, acá tenemos, por ejemplo, en el index, acá tenemos el objeto formulario que se crea y se obtiene desde un método, getForm, un método propio de la clase, que está un poco más abajo. Acá la tenemos, es una clase que se encarga de crear la instancia
del formulario y también se encarga de poblar los elementos con los datos. Por ejemplo, acá formulario get elemento país set value options y acá le pasamos un arreglo con los países, que es otro método. Por ejemplo, llenar países, perdón, llenar países es un arreglo común y corriente con un arreglo asociativo con pares de llave y valor. Acá la llave sería el código del país y el valor sería el nombre del país. Y retornamos en los países. Ahora, en un contexto, si estamos trabajando con base de datos, vamos a obtener los países desde una consulta. Acá lo estamos haciendo desde un arreglo, pero es lo mismo. Sucede lo mismo con experiencia sent. Obtenemos el elemento a través del objeto formulario. Recordemos que los elementos se definen acá. Acá simplemente obtenemos este elemento y asignamos los valores para las opciones, para todo lo que sea lista plegable select, todo lo que sea multi checkbox y radio button. Y básicamente a lo que se le conoce como control o controles de un formulario. Entonces, experiencia send, le pasamos el arreglo que retorna el método llenar lista experiencia sent. Un arreglo también común y corriente, asociativo. Luego tenemos llenar lista de temas. Llenar lista de temas, matemáticas, ciencia, arte. Recordemos que esto es un multi checkbox. Es un multi checkbox. Luego tenemos el género. Acá simplemente le pasamos el arreglo directamente al método setValueOptions. H, hombre, M, mujer. También un arreglo asociativo. Número favorito. Llenar lista de números. Acá un arreglo con los números del 1 al 7. Recordemos que este es un número favorito, es un radio button. Es un radio button. Entonces, por eso tenemos, básicamente, para que quede un poco más ordenado, se separa en métodos la información. Ahora, eso equivale a una consulta de la base de datos. Entonces, acá retorna el formulario con todos los controles, con los datos, poblado con la información correspondiente. Vamos a crear el objeto estudiante, que es una clase del modelo Entity, con atributos y métodos getter y setter. Cada atributo representa también un campo del formulario. Damos valores a los campos, a los atributos, por ejemplo, dirección Avenida Kennedy. Temas 1-4, género hombre, newsletter true, experiencia, un arreglo, sendMDC. sendMDC también podríamos pasar, por ejemplo, sendOut. Por ejemplo, sendOut. Valor secreto, algún valor secreto. Y con el método bin del formulario pasamos el objeto estudiante. El objeto estudiante. Y esto va a poblar los datos que están en el objeto estudiante a los campos del formulario. A través del getArrayCopy. Internamente, el método bin va a invocar el método getArrayCopy. Bien, y el resultado sería estudiante. Acá tenemos
la dirección, tenemos marcado, newsletter, matemática, música, hombre y tenemos CEN MBC. Bien, y nos faltó guardar el cambio. Acá guardamos y ahora sí actualizamos el formulario. Y ahí tenemos MC y Send Out. Simplemente faltaba guardar. Bien, ahí tenemos el formulario y lo pasamos a la vista. Acá, junto con un título. Luego tenemos el método registrar que recibe el formulario. Preguntamos si es post. Si es distinto a post, vamos a redirigir al formulario, al index. Obtenemos los parámetros, obtenemos el formulario. Asignamos el validador, estudiante validador, al formulario. Asignamos los datos del post. Y acá con el método isValid validamos el formulario. Bien, si es distinto a válido, por lo tanto si falla, lo que hay que hacer es crear un view model para pasar el formulario a la vista, el título. Asignamos el template o la vista, estudiante index, que sería justamente el formulario para retornar al formulario. Y bueno, retornamos el view model con el formulario para mostrar los mensajes de error de la validación. Justamente lo que hace cuando falla la validación. Bien, ahora si todo se valida sin problema, si todos los datos pasan bien, acá obtenemos los valores, con qué data, los valores que están filtrados y validados. Y poblamos con los valores del formulario al estudiante a través del método ExchangeArray. Entonces lo que hace es recibe un arreglo y acá tenemos el método ExchangeArray que está implementado. Recibe el arreglo y acá vamos pasando cada valor al campo del objeto, al atributo del objeto. Y de esa forma poblamos los datos con los datos del formulario. Y pasamos el objeto estudiante a la vista resultado. Ahora si estamos trabajando con base de datos, pasamos el objeto estudiante, por ejemplo, al insert o al update para insertar o actualizar. Bien, eso sería más o menos el controlador. Ahora faltaría analizar un poco la clase validadora. Y la clase estudiante validador dentro de CRC Form. Bien, acá tenemos que heredar de Input Filter. También una clase de Zend Framework, Zend Input Filter, Input Filter. Y acá con el método add dentro del constructor, podemos ir agregando cada uno de los inputs. Por ejemplo, acá tenemos una entrada para username, la cual es requerida a través del método set require true. Ahora, por defecto, cada vez que se crea un input y se registra, es requerido. Por lo tanto, el set require true es redundante. Está de más porque por defecto es así. Generalmente se utiliza para cambiar a false, ¿ya? Pero igual lo dejo de forma explícita para que quede un poco más claro. Luego podemos atachar filtros. Primero se obtiene el getFilterChain,
que es la cadena de filtro, y podemos atachar filtros para el username. Uno para quitar los strip tag, todas aquellas etiquetas HTML, JavaScript, y también para quitar espacios en blanco. Y podemos agregar validadores a través del get validator chain, y agregamos con el método add validator. Acá tenemos un string length y un al num alfanumérico, ¿ya? Y pasamos un arreglo con las opciones para string length y para las opciones con al num. Este arreglo se define en unos atributos en más arriba, simplemente para poder reutilizar. El string length indicamos que es de 4 a 12, el mínimo y el máximo, y un mensaje para poder traducir los mensajes de error cuando es muy corto o cuando es muy largo. Entonces, a través del elemento mensaje o messages, podemos cambiar o modificar los campos que vienen por defecto en inglés. Por defecto, acá, si nos vamos a la clase string length, acá tenemos algunas constantes, y estas constantes nos sirven para poder acceder a los mensajes que por defecto vienen en inglés, pero como bien se pueden cambiar asignando la constante para acceder y cambiando el mensaje al español. Y opciones al num, espacio en blanco true para que acepte espacio en blanco, y mensaje también en español. Cuando no es un alfanumérico, el valor no es alfanumérico. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo y en username colocamos, por ejemplo, Andrés y algunos caracteres especiales, por poner un ejemplo, y crear. Acá nos dice que el valor no es alfanumérico. Ahí está, he convertido el texto al español. Y lo mismo si es muy corto o muy largo. Muy corto o muy largo, entre 4 y 12. Por ejemplo, acá le ponemos and, que son tres caracteres. Crear, el campo de tener al menos 4 caracteres. Y si le ponemos más de 12, el campo de tener un máximo de 12 caracteres. Acá hay que cambiar a 12. A 12. Bien. Y eso se aplica tanto para username como también para password. Y la dirección va a tener el validador al num. Luego tenemos confirmar password. Le agregamos el validador string length al num, y también le indicamos un tercer validador, identical. Tiene que ser identical a password, al elemento, al input password. Con un mensaje también podemos modificar el mensaje, la contraseña no coincide. Por ejemplo, si nos vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, crear, la contraseña no coincide. Por favor, intente de nuevo. Y lo que sigue es definir los inputs para temas, número favorito, país, experiencia, send. Y cada uno con require true. Aunque si bien ya dijimos que es por defecto true, esto se podría omitir.
El validador de require true. Acá, por ejemplo, el valor es requerido y no puede ser vacío. Esto lo valida de forma interna, por lo que no se puede cambiar el texto de forma directa. Entonces, vamos a dejar para el siguiente video tutorial una alternativa para poder cambiar el idioma o el texto a los validadores por defecto que vienen incluidos, el require. Bien, y para finalizar, vamos a ver de forma rápida un poco la documentación del formulario. Entonces, en la página de Zen Framework, en documentación, nos vamos a Zen Form. Y acá tenemos más o menos lo que ya hemos visto durante el módulo de formulario. En QuickStart hay varios ejemplos. Por ejemplo, para crear un formulario de forma programática a través de crear instancias de los elementos y se va agregando después en el objeto form. Acá utiliza la instancia del form, pero como vimos, se puede crear nuestra propia clase formulario y se puede implementar la creación de elementos en el constructor. También puede ser vía factory, otra forma, y también vía arreglo. ¿Cómo se valida? También algo que vimos en el controlador. A través del objeto form se puede asignar una clase input filter con los validadores y se valida con el método isValid. Luego, en referencia, tienen los elementos. Por ejemplo, acá están todos los elementos existentes del formulario. Un tipo element que es el tipo base, pero también tenemos el tipo text, el tipo password, sus métodos y así con cada uno de ellos. Con button, captcha, checkbox, en fin. Para fecha, también tenemos los view helper, cómo subir archivos, etcétera. Luego tenemos los input filter. Input filter. Nos vamos a la documentación y esto nos permite crear nuestra clase validadora. También se puede heredar de input filter, se implementa en el constructor, tal como vimos. Podemos crear los inputs por cada campo y agregar validadores o filtros. Acá hay varios ejemplos. Finalmente, tenemos el componente validator, Zen Validator. Está la documentación. En referencia, acá están todos los tipos de validadores. Todos los tipos, por ejemplo, email y con un ejemplo. Y así es mayor que hexadecimal para validar hostname. Identical, si está dentro de un arreglo, IP, en fin, si es una instancia de, si es menor que, not empty, en fin, expresiones regulares, para variar un patrón, una expresión regular. Y así hay una cantidad enorme de variables que podemos utilizar en nuestros proyectos.
Bien, quedamos hasta acá. Les habló el profesor del curso Andrés. Hasta la próxima.